Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. With every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Tell them that you're mine.
don't wanna fight, we don't wanna fall in. It's hard to die at night. We don't wanna fight, we don't wanna call it. I still wanna try. Could this be us? My bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Girl, all those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. What do you mean? Better make up your mind.
saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Damas y caballeros, distinguidos invitados, mi nombre es Ángel Díaz y es para mí un placer y más que todo un honor el poderles brindar la más cordial de las bienvenidas a esta hermosa e inolvidable recepción. Qué bonito que hayan podido estar aquí esta noche y compartir junto a familiares y amigos esta magnífica celebración. Rogamos a Dios que todo sea de su agrado e inmensamente le agradecemos por su presencia. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a los elegantes salones del Fountain Blue Miami Beach Hotel, los cuales se visten de gala esta noche para este gran evento social. Sin más preámbulos, damos inicio a la noche de fiesta más linda que ustedes hayan vivido. En esta noche, me honra en transmitir a todos los presentes un saludo de bienvenida de dos personas muy especiales. Todos de pie para recibir con este primer y fuerte aplauso a nuestros anfitriones. Me refiero a la señora Caridad Herrera, madre de nuestra festejada, la cual viene escoltada por su hermano, el señor Oscar Herrera. Ellos inician con su presencia la tradicional coreografía. Ya situados al pie del escenario, se preparan al igual que todos nosotros a disfrutar de la siguiente presentación. Pueden sentarse, muchas gracias. De modo que ahora vamos a disfrutar de la coreografía, que es la primera parte de la fiesta. Que se escuchen esos aplausos para estimular a quienes esta noche contribuyen con Anaísa a esta fiesta, a esta hermosa fiesta de 15 años. Damas y caballeros, con una muy especial y exclusiva coreografía de Angels Choreography, su servidor Ángel Díaz y mis talentosas asistentas Kathy Medina y Dalín Oliva montamos para Anaísa, es para mí un gran placer presentarles en este instante a los integrantes de la Corte de Honor de Anaísa para celebrar su tan añorada fiesta de 15 años. Y la presentación de las parejas de la Corte,
que precisamente viene encabezada por los jóvenes de Las Flores, Angelina García y Lázaro Martínez. En estos momentos les presento a la joven Gillian Stabenow y su compañero de baile, Alexis Hurst. La pareja número 2 viene integrada por Jailin Peraza y Sebastián Burelo. En estos momentos le damos la bienvenida a la pareja formada por Isabela Pila y Najib Chafra. Y ya ante todos, la pareja integrada por Andrea López y Andrew Quaid. En estos momentos le damos la bienvenida a Olivia Herrera y a Eric González. Sexta pareja hace su entrada y viene formada por Gabriela Nocedo, la cual es acompañada por Carlos Rodríguez. Vamos a recibir en esta ocasión a Sofía Débora y a su compañero de baile, Ángel González. Pareja número 8 viene integrada por Sofía Verdier y Gianluca Canchi. Con el aplauso de todos, recibamos a Emily Centeno y a Michael Solís. Pareja número 10 la integran Kiara Anta y Jesús Ferrer. Vamos a recibir a la oncena pareja que está integrada por Lena y Kiki. En estos momentos hace su entrada la pareja número 12, Denise Quesada y Danilo Iturralde Jr. Pareja número 13, damas y caballeros, Sofía Rose Vázquez y Gabriel Siriandi. Sus aplausos en esta ocasión son para Alexandra Toxos y Brandon Morales. El número que celebramos esta noche, la pareja número 15, viene formada por Yasmín Regueira y Joel Díaz. Y ya aproximamos al centro de la pista, recibamos a Ela Pérez y a Reinaldo Larrizo. Penúltima pareja de esta corte de honor, la número 17, por cierto, recibamos a Alicia Fortuny y a Nicolás González. Y finalmente la pareja número 18, Sofía Escandara y Carlos Rodríguez. Permítanme presentarles al joven compañero de baile de nuestra quinceañera. Sus aplausos son para Dimitri Enríquez. Bueno, para todos ellos este merecido aplauso de todos nosotros.
los acordes de esta melodía y con el aplauso de todos ustedes, le damos la bienvenida una vez más a los más pequeños de esta corte de honor, Angelina García, la cual es escoltada por Lázaro Jiménez. Damas y caballeros, como pudieron observar, Angelina ha hecho entrega de flores a los caballeros de la corte en compañía de Lázaro y ya se retiran. Para ambos, otro fuerte y merecido aplauso. De muchas maneras se ha hecho alusión a esta edad como la edad color de rosa, la edad de las ilusiones, sueños y fantasía. Y es cuando para la jovencita llega el momento más apreciado de la noche. Hoy se presenta una joven hermosa, aplicada, estudiosa, cariñosa, orgullo de sus padres, familiares, maestros y amigos. La aparición de la encantadora festejada no se hace esperar. El vestuario, la música, el escenario, los efectos especiales y las flores realzan aún más la figura de quien arriba a la dulce edad de las ilusiones, más bella y radiante que nunca. Todos de pie y sean ustedes los que la presenten con la ovación que bien se merece. Ante ustedes, con todo cariño, recibamos a Anaísa Genesis Céspedes. La ayuda a descender de su trono de ilusiones, su tío, el señor Oscar Herrera, mientras su orgullosa mamá, la señora Caridad Herrera, espera al pie de las escaleras. Y es ahora que bajo los acordes de esta muy apropiada melodía, tío y madre presentan a Anaísa ante todos sus familiares y amigos. Tomorrow, not yesterday,
and all the things you left behind. All those tender words you did not say, the gentle touch you couldn't find. In these days of nameless faces, there's no one truth but only pieces. My life is all I have to give. Damas y caballeros, para nuestra festejada, para su madre y para su tío, vamos todos a brindarles un fuerte aplauso. Pueden sentarse, muchas gracias. Y mientras admiramos cómo desfila por el salón nuestra quinceañera, la cual a su paso continúa recibiendo admiración de su corte, familiares y amigos, vamos a destacar los rasgos más sobresalientes de Anaísa Céspedes. Nació un 4 de octubre del 2001, hace poquito más de 15 años. Con notas sobresalientes y siendo una de las primeras en su clase, cursa estudios del grado noveno en la Escuela Superior Our Lady of Lourdes. A Anaísa le fascina la lectura. Entre sus temas más favoritos son las biografías y casos reales. Sus planes para el futuro son de continuar superándose y escoger una carrera universitaria más adelante, aunque me comentaba que le gustaría estudiar medicina, especializarse en neurocirujana o cardiología, y así de esta manera poder ayudar a los más necesitados. Quiero mencionar que Anaísa se encuentra en clases de honor de la escuela que asiste y ya pronto dará comienzo a asignaturas de clases mucho más avanzadas. Como toda jovencita de su edad, y siempre y cuando el tiempo se lo permite, le gusta escuchar música y le gusta el baile. Entre sus pasatiempos favoritos está uno que está muy de moda entre toda la juventud, y es que a nuestra festejada le fascina navegar a través de todas las redes sociales de internet, el hablar por teléfono y enviar mensajes de texto. A Anaísa le gustaría disfrutar del sol de nuestras playas y compartir con sus amigos, pero aún más compartir con la familia. Nacida bajo el signo zodiacal de Libra, su piedra es topacio y sus flores favoritas son las orquídeas. Sus colores favoritos son el rosado, el dorado y el azul. A nuestra quinceañera le gustaría manejar el elegante, costoso y veloz Lamborghini y se conformaría pues con el mismo. Le gustan todos los perfumes, pero prefiere Sephora's Flower Bomb. Le deseamos buena suerte a nuestra linda quinceañera y que vea todos sus sueños hecho una realidad. Esta es, ante ustedes, damas y caballeros, nuestra quinceañera aquí esta noche, Anaísa Genesis Céspedes. Su más anhelado deseo, poder tener una fiesta de 15 años, reunir amistades y familiares, y precisamente aquí esta noche, este anhelado sueño se le convierte en realidad. Quisiera añadir que nuestra festejada, por su forma de ser y personalidad, se destaca tanto en el aula de la escuela que asiste como en cualquier lugar donde se encuentre. Además de ser sencilla, cariñosa y dulce, tiene un fabuloso sentido del humor. Thank you.
Quisiera pedirle a Villasol que por favor se acerque aquí al podio. En tus 15 esperamos tu llegada, viendo a nuestra niña dando pasos de niña mujer, trayendo a la memoria recuerdos del ayer, cuando tus primeros pasos aprendías. En tus 15 escucharemos nostálgicos la melodía, melodía que se compara a la ternura de tu voz, con que el toque de niña nos habla de amor y con su madurez nos revela a la mujer. En tus 15 veremos tu baile, dejando en cada paso tu hermosura, respirando tu encanto y tu dulzura, cuando parezca que te deslizas en el aire. En tus 15 tu historia será resumida entre anécdotas y recuerdos de todos esos inolvidables momentos desde que tus ojos se abrieron a la vida. En tus 15 te regalo un te quiero, adornado con la alegría que me has dado, acompañado por una caricia de las manos de tu querida mamita. Un beso en tu mejilla, como pétalo de rosa. ¡Felicidades, pequeña princesa! Un fuerte aplauso para el señor Villasor por tan bonitas palabras hacia nuestra quinceañera. Bueno, y como pudieron observar, Anaís ha recibido una flor de cada uno de los caballeros de la corte. A todos le ha dedicado su más dulce sonrisa, agradeciendo la gentileza que tuvieron con ella. De ese bonito ramo de flores que ha formado Anaísa, quiere dedicar flores a una persona muy especial en su vida. Y me refiero a su tía, la señora Georgina Herrera, la cual le pido se aproxime a Anaísa para que reciba flores y el aplauso de todos los aquí presentes. Toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como desde luego ese bonito ramo de flores no está completo sin la flor más bella aquí esta noche, Anaísa Céspedes. Y está dedicado a la más feliz de las mamás esta noche, simbolizando todo el amor y cariño que siente por ella. Con su corazón palpitando de emoción, se encamina la señora Caridad Herrera a recoger las flores que le regala a su hija Anaísa. Tengo dos excusas en mi mente. Y las palabras de nuestra festejón son para ti, mamá, con todo mi amor. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Madre e hija se pasean ante todos y aprovecho esta oportunidad para mencionar lo siguiente. Seguro estoy que a la señora Cari le trae muy gratos recuerdos estos instantes, pues hace unos cortos años atrás, ella se vio desfilando por estos bellos salones el día de su fiesta de 15 años. No solamente a ella le trae gratos recuerdos, pues aquí entre nosotros se encuentran varios de los que participaron y fueron parte de su corte de honor. Qué orgulloso me siento de ser parte de esta bonita tradición. Quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles
tantas cosas. Ante ustedes, damas y caballeros, nuestra debutante ya de regreso se dirige al escenario, en donde espera impacientemente el más feliz de los tíos, el señor Oscar Herrera, más conocido por Papi. Pero antes, un fuerte aplauso para nuestra quinceañera y su mamá. Y es ahora que vamos a disfrutar de uno de los más emotivos momentos de la noche. En esta ocasión, el baile entre tío y sobrina. El señor Herrera, rebosante de orgullo, la ha tomado del brazo, la conducirá por el salón y bailarán junto a una de las canciones más tiernas que pueden haberse compuesto y que lleva por título Besos de Mariposas. Recibámoslo con un fuerte y merecido aplauso. She's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl, to perfume and makeup from ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. Un lindo aplauso para ti y sobrina, ¿verdad que sí? Otro de los momentos tradicionales, como es el clásico cambio de parejas, en esta ocasión la señora Caridad Herrera, madre de nuestra festejada, será escoltada por el joven Dimitri Enríquez, compañero de baile de Anaísa esta noche. Se acercarán al tío y a Anaísa, que los aguardan al centro del salón. Vamos a recibirlo con otro fuerte aplauso. Caridad besa a su hija en señal de aceptación y Oscar estrecha la mano de Dimitri autorizando el primer baile con su sobrina. Dado por terminado el intercambio y los acordes de esta clásica pieza musical, se retiran los hermanos Cari y Oscar dejándose el salón a Anaísa, Dimitri y su corte. Señoras y señores, escuchando el vals en breve, les propongo en esta ocasión remontarnos al siglo XIII, a la vieja Europa, a Francia, pues nuestra quinceañera glamurosa de la noche, Dimitri y su corte, nos bailan una de las más aclamadas producciones coreográficas de Angels Choreography, un clásico, pero a su vez, un moderno quadrille minuet. Thank you.
parece, le brindamos un fuerte aplauso a este grupo de jóvenes. Las velas son la expresión mágica más bella y simple, y la ceremonia de las velas no se hace esperar. Damas y caballeros, a continuación tenemos el gusto de presenciar quizás el acto más solemne de esta bonita noche, una ovación de luz a Anaísa, 15 velas encendidas, significando amistad y cariño. Anaísa es una joven muy admirada y querida por todos los familiares y amigos que la estiman y la aprecian por ser la gran joven que es. De este enorme grupo de personas que la quieren, ella ha escogido a 15 familiares y amigos que serán portadores de sus 15 velas, representando sus 15 primaveras y las cuales celebramos esta noche. Vamos a pedir a Anaísa que por favor regrese aquí al frente del escenario en compañía de Dimitri. Y a la misma vez le pido que vaya pensando ya en todos esos deseos, ya que por costumbre uno pide uno, pero en esta ocasión tendrás la oportunidad de pedir 15 deseos, uno por cada vela que apagarás en breve. Vamos a pedir a Dimitri que por favor regrese al frente del escenario y que deje en estos momentos a Anaísa sola en el centro de la pista. Dimitri. En primer lugar, le hago un llamado a Ana González. Adelante, Ana. Pues a ti te corresponde la primera vela, símbolo del primer año de vida de nuestra festejada. La vela número 2 le corresponde a Paula Elsa. Representando la vela número 3, llamo a Luis Herrera. Colóquense al lado de nuestra quinceañera como en forma de U o media luna. Al final ella pasará pidiendo todos esos deseos. La vela número 4 le corresponde a Don Flowers. Don. Carlos Alan Rodríguez le traerá a nuestra quinceañera su quinto deseo. Carlos. La vela y el deseo número 6 le corresponde traértelo a tu compañero de baile, Dimitri Enríquez. Dimitri. ¿Dónde se encuentra Arlín Espino? Pues le corresponde la vela número 7. Arlín. El deseo número 8 lo pedirá Anaísa en breve cuando te lo entregue Rosana Angélica. Rosana. Ahora le hago un llamado a Carmen Rodríguez. Carmen. Este próximo deseo le corresponde a una gran amiga de la familia, Ivonne Enríquez. Ivonne.
Ahora voy a llamar a Susana Rodríguez, la cual traerá tu deseo número 11. Susana. Deseo número 12 te lo traerá en breve Nancy Cisneros. Nancy. Tu deseo número 13, tu tía Georgina Herrera. Georgina. Presentando la vela y el deseo número 14, le hago un llamado a tu tío, el más conocido por Papi, Oscar Herrera. Anaís, ¿estás lista? Vas a comenzar a pedir todos esos deseos y adelante con el feliz cumpleaños. Velas, 14 deseos que ha pedido Anaísa. Y antes de mencionar la vela número 15, le diría que es la mejor amiga de Anaísa, su confidente, la persona que le ha enseñado valores y virtudes y la que siempre estará a su lado para guiarle, ayudarle y apoyarle por toda la vida. Señoras y señores, con orgullo y honor presenta la vela número 15, la madre de Anaísa, la señora Caridad Herrera. El deseo número 15 que viene lleno de felicidad y bendiciones. Muchas felicidades, Anaísa, que todos los presentes te estamos deseando y que veas todos tus deseos convertidos en realidad. Muchísimas gracias a todos los familiares y amigos por su participación. Gracias a Yaneli por tu participación durante esta ceremonia de vela. Pueden retirarse a sus asientos. Anaísa y su mamá me pidieron encarecidamente que sea yo el que lleve a cabo el brindis. Y ya servidas sus copas, por favor tengan todos la bondad de ponerse de pie. Bueno, y aquí nos encontramos en esta hermosa reunión. Padres, hija, amigos, compañeros, posiblemente de escuela y desde luego el brindis, que significa algo muy, pero muy especial. Muchos desconocen el significado del brindis. Y de la misma manera que el feliz cumpleaños es tradicional, el brindis también es tradicional. Los sentidos, tenemos cinco. Los sentidos disfrutaban de ese momento en que levantábamos nuestras copas y brindamos por la felicidad de esa persona en especial. Desde luego, disfrutaba la vista porque veía el contenido de la copa. El tacto porque disfrutaba lo que sostenía en sus manos, la copa. El olfato porque olía el contenido de la copa. Disfrutaba el paladar porque gustaba del contenido de la copa, pero el oído nunca se enteraba de lo que estaba pasando, de modo que al chocar las copas el oído sabía que todo el mundo allí presente celebraba y se alegraba de algo muy especial e importante, como el significado de esta noche para nuestra quinceañera Anaísa. Al chocar nuestras copas le deseamos a Anaísa toda la felicidad y lo mejor del mundo.
que suenen esas copas unas con otras por la felicidad no solamente de hoy, sino de siempre. Salud. Pueden sentarse, muchas gracias. Bueno, y ya de regreso, a continuación escucharemos un ritmo que, si bien es igual de movido, tiene algunos ingredientes bien diferentes que vienen de otras tierras. Se trata de un ritmo caribeño que mueve multitudes. Por cierto, se origina en la isla más conocida como la Perla de las Antillas. Haciendo su reaparición en esta ocasión, la pareja estelar de la noche, Anaísa y Dimitri. Jóvenes, la pista continúa siendo de ustedes. Bye.
nuestras raíces. Para ustedes, muchachos, el merecido aplauso de todos los aquí presentes. Damas y caballeros, el gran final ha sido una demostración magistral de estos talentosos jóvenes. Y es por eso que bajo los acordes de esta rítmica pieza, cerramos con broche de oro la primera parte de esta fiesta. Y ante todo, les presento una vez más a los integrantes de la Corte de Honor de Anaísa. Anaísa acompañando a las damas integrantes de su Corte de Honor. Sus merecidos aplausos para ellas. Y finalmente, encabezando a los caballeros de la Corte, el compañero de baile de Anaísa, Dimitri Enríquez, para ellos. Damas y caballeros, también el fuerte y merecido aplauso de todos nosotros. Bueno, una vez más, para todo el grupo de jóvenes que participó en esta coreografía, el más fuerte de los aplausos, damas y caballeros. Quiero me permitan dirigirme a este grupo de jóvenes. Sabemos que tuvieron, mejor dicho, tuvimos con mis asistentas Kathy, Dalín y Anet 15 largos y fatigosos ensayos. Las inconveniencias del tiempo, la lluvia, el calor, en fin. Entendemos perfectamente que ustedes, además de sus proyectos escolares, deportes, club, prácticas, hicieron un esfuerzo grandísimo y dijeron presente. Eso se llama compromiso y amistad. Permítanme decirles, muchachos, que ustedes han bailado muy bien. No solamente aquí esta noche, pero también durante la filmación del videoclip que todos vamos a ver en segundos. Así que quiero que todos los aquí presentes le mandemos una vez más un fuerte y merecido aplauso, no solo a ustedes, sino también a sus padres, por permitirles compartir en la fiesta de 15 de su amiga Anaísa. Así que para ustedes, por parte de nosotros, nuestro homenaje en forma de aplauso. Y mientras continúan con la filmación del video y las tomas de las fotos, quisiera en nombre de nuestra festejada y en el de sus familiares dar las más expresivas gracias a todos aquellos que de una manera u otra han hecho posible realizar esta fiesta. Se necesita un gran equipo de profesionales para llevar a cabo una fiesta de esta magnitud, así que para todo el equipo de profesionales que se encuentra aquí esta noche, videógrafos, fotógrafos, maquillistas, reposteros, decoradores, escenógrafos, coordinadores, servicios de camarería y seguridad, en fin, muchísimas gracias en nombre de nuestra quinceañera y de sus familiares. Entre nosotros se encuentran dos personas, una de ellas fue la responsable de que todos estos jóvenes estuvieran siempre presentes. Me refiero a Ivonne Enríquez. Ivonne, por favor, ponense de pie para que reciba el merecedor aplauso de todos los aquí presentes. Y la otra persona, una gran amiga de la familia, fue la que se encontraba al lado de Cari durante los preparativos de este gran evento. Me refiero a Nancy Cisneros. Nancy, por favor, de pie y recibe el fuerte aplauso de todos los aquí presentes. Gracias, Ivonne, gracias, Nancy, y gracias a todos aquellos que de una manera u otra están haciendo el sueño de nuestra festejada y de su mamá una realidad. Las gracias para nuestro DJ aquí esta noche, DJ Tony, que bajo la dirección musical de las coreógrafas Kathy y Dailin llevaron a cabo la primera parte musical de la noche. En fin, para todos, muchas gracias y reciban todos estos profesionales el merecedor aplauso de todos los aquí presentes. Bueno, ¿y qué les parece si le dedicamos un afectuoso y fuerte aplauso, sí, a nuestros anfitriones, a Cari y Oscar, por permitirnos compartir la alegría junto con ellos aquí esta noche?